Hola, aquí estamos con la segunda parte de nuestra reacción al capítulo número 7 de la cuarta temporada de La Casa de Papel. Así que recuerda que ya puedes buscar también nuestra reacción al episodio número 8 en nuestro Patreon. Pues claro que lo enterramos. Estos tipos están tranquilos, que obvio. ¿Para qué coño te crees que lo mandamos a Argelia? ¿Para darle unos azotitos en el culo? Hubiera preferido mil veces se lo dejases en una zanja, en calviva, en un bloque de cemento. Wow, yo no sabía que él no sabía. Yo tampoco. Han enterrado vivo y luego lo sacan, es una puta película de terror. Empáticamente es como si nos hubiéramos pegado un tiro en la sien. Ah, pero bueno, eso es lo que va a hacer el profesor, va a buscar pruebas. Exacto. Ah, por eso es que Marcia está... Ok, ya, no, no makes sense. No tiene ni hematomas, ni hemorragias internas, no tiene nada. Fuimos muy delicados. Bien. Qué lindo. Pero qué nice eres, Alice. Lo vamos a desmentir como cabrón. Tan cute. Es su palabra contra la nuestra. Y lo vas a hacer tú, Luisa. ¿Yo? Sí, sí, tú. ¿Javín? Gracias por venir. Sí, Agustín. Moscú. Confiaba en usted. No. Considéreme su amigo. ¡Es la gente de Moscú! Mi hija. ¡Ah, es la papá de Julia! ¡Claro! De Manila, claro. ¡Ay, me encantó! Ah. Eso quiere decir también que salió del cárcel. Sí. Ok, son pero excavadores. Entonces ellos son los que... van pero a sacar el oro. Sí, lo único que me imagino que es un plan nuevo. Porque si no, porque los van a... porque esperaron tanto. Claro. He estado meditando mucho ahí dentro, ¿sabes? Mira, yo no sé muy bien lo que me está pasando. Y tampoco sé muy bien lo que te está pasando a ti, pero te quiero tanto. Oh. Y quiero que sepas que estemos juntos o no, te voy a cuidar. ¿Qué dices, Denver? ¿Qué dices eso? Que se han muerto en Nairobi. Que aquí pasan cosas que uno piensa que es imposible que pasen. Y pasan. Yo sé que en Indonesia era fácil porque al final estabas con el único tío que no era un chinorris. Pero aquí es diferente. Y yo voy a tragar. Y te quiero. Has llegado aquí, has comparado. Y he salido perdiendo, no pasa nada. Nadie te está comparando, Denver. De verdad, y lo que piensas de mí no es... Solo quiero que sepas que si necesitas eso, si tú necesitas estar con Río... adelante. Wow, de la nada. Es que no es eso lo que necesito. No sé. Ni siquiera sé lo que necesito. Ahora no. Estábamos en medio de toda esta locura y yo no puedo ni pensar ni tomar decisiones ni nada. Tú y yo nos conocimos en un atraco. Y tomamos muchas decisiones. Eso es verdad. Juntos. Arturo, ¿qué me ha hecho? Sí, se dio cuenta. ¿Qué me ha hecho cuando me he quedado dormida? No sé de qué me estás hablando. Ha abusado de mí. Ana, no sé de qué me estás hablando, pero no creo que esto sea el momento. Me ha drogado. Me dio tranquilizantes, insistió en que tomara más de la cuenta y caí como anestesiada. Pero antes de dormirme noté que se me pegaba, que me tocaba el cuello, que me tocaba el pecho. Y estaba narcotizada, pero noté cómo me bajaba. Y seguramente estás confundida y ves imágenes y creas imágenes que en realidad no han sucedido. Tal vez hayas tenido un sueño erótico conmigo, un sueño lúbrico. No pasa nada. Me importa ser objeto de tu deseo, pero de ahí acusarme de algo que no... Me ha violado, Arturo. Me ha drogado y me ha violado. Yo no te he violado. Yo no he abusado de ti. Me estás acusando de algo muy, muy grave. No entiendo ni siquiera para qué está esta historia. Siento que es como sí, que... sí, exacto. Ahora así como, bueno, necesitamos que los rehenes estén haciendo algo. Sí, no sé. Cuando los rehenes nunca han sido importantes. Bueno, Arturo siempre ha sido importante, pero es porque siempre se estaba saliendo, bueno, o estaba al su con parte, lo de Mónica. Pero... ah, eso, con lo de Mónica y siempre quería salir, pero... pero no sé. Si me sueltas... Te voy a soltar la mano para que me quite la esquirla. Te daré la espalda. Pero solo tengo que hacer así. Para volarte esa cabecita que sabe tantas cosas. Uy, este va a venir a decir que no y los otros van a sacar pruebas. Mi nombre es Luis Prieto. ¿Eh? Y soy coronel del Centro Nacional de Inteligencia. Escuchar esas afirmaciones me resulta tan absurdo como grotesco.
Prieto hizo lo que el profesor esperaba que hiciera. Es que esta gente a veces es estúpida. Ustedes de verdad no pensaban que eso iba a pasar. Lo hizo mejor de lo que nunca habría soñado el profesor. Métodos de con sarcasmo y arrogancia. Estamos volviendo otra vez a la leyenda negra. La policía tortura. Torturamos a Aníbal Cortés durante 2 meses o algo más. Nos pagaron 200.000 euros, padre. El coronel Prieto de Inteligencia de España. Y ese fue su tercer misil. Estamos recibiendo ahora mismo. Ok, la cosa es que ellos no podrían decir fácilmente: yo no conozco a ese hombre. Claro, exacto. Ajá, ¿ves? Turco llamado Guzmán. Ajá. No sé quién es. Ahora sí, eso sí, ok. Osman, donde se eso sí. Aquí, cito textualmente, emplead cualquier medio a vuestro alcance para extraer la información, no lo envió usted. Perdone, pero no sé de qué me está hablando. Estas imágenes pueden refrescarle la memoria. Esta es la tumba donde enterramos vivo a Aníbal Cortés. Él está enterrado justo antes de que se lo llevaran a España. Sí. Porque esa es la única. Es así, tan así. Sí. Ok. Yo pensé que lo enterraban y lo sacaban y lo enterraban y lo sacaban. Ah, no, no, no. Él estaba en una celda chiquitica, que era donde se veía él hablando. Ajá. Con... Pero bueno, que después le pasaron no ahí, pues, pero. Ajá. Pero eso obviamente no es ahí. Sí, sí. Cuando tienes un incendio de tal calibre, solo puedes pensar en una cosa: apagarlo. 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 No ya por la credibilidad de España, por la honestidad del Centro Nacional de Inteligencia, no. Por tu propia libertad. Ahora la única manera de salir de esta es asumiendo. ¿Y a quién le toca asumir? Por el CNI Prieto. Claro. Por la policía tú. A mí, o sea, en realidad fue ella, sí. Necesitamos que hagáis de cuentajuegos para dejar limpiar las instituciones. Tienes que dimitir, dejar la negociación y asumir que se han hecho cosas ilegales. ¿Y apuestas a asumir? Méteme ahí también lo de que maté a Manolete, lo de Kennedy, el 23F, el tiro al Papa. Ya, voy y lo asumo todo, ¿no? Tampoco me queda mucha alternativa. ¿No? No sé, yo siento que ya debe tener otro plan. Sí. Yo también. Estamos contigo. Vamos a rescatar a una persona custodiada por una comitiva de 26 policías. Okay. Eso es imposible, profesor. Es casi imposible, pero existe una posibilidad. No, tiene que curar los niños. A los disparos que le pegaron, que no le hicieron nada. Exacto. Uy. ¿De verdad que Tokio debería ser doctora? Oh, sí, no, de pana. Esto es casi que lo único que ha hecho esta temporada es ser médico. Curar a gente. Curar sí. A gente. Qué nervios, ahorita van a poner el gas. Pero sí sabemos que él está corriendo, sí. Pero. Y entonces llegó el cuarto misil. Oh. Nuestra compañera Lisboa ha sido detenida ilegalmente. Permanece en el puesto de mando de la policía frente al Banco de España secuestrada. Sin notificación a ningún juez. Me sorprende que no la hayan... O sea, que ellos, si ellos ya sabían que él ya sabía... ¿Por qué no pensaron que iba a ser lo mismo que hizo con Río? Es que creo que ellos piensan que no. Que no sabe. Porque si no se habrían dado cuenta que por eso fue que Lisboa rechazó el trato. No, pero ellos saben, porque el profesor llamó y dijo. Ah, verdad. Se lo dijo. Respuesta errónea. Estoy viendo. Es más padre. Esto ha sido en defensa propia.
venezolana. Ella disparó. ¿De dónde sacaron eso? Ah, me imagino que... Él lo grabó, no sé. No, él no lo grabó porque él no sabía que ella estaba viva. La justicia abrió una investigación. Si él hubiera escuchado esa parte de la conversación, no lo hubiera sabido desde un principio que era falsa. Me imagino que el policía no lo está ayudando. Bueno, no, porque para mí él se había escuchado ya esa parte. Claro que no, porque se escucha es... Ah, no, mentira, esa parte sí. No, claro, esa parte sí tiene. Sí, tengo pulso, sí. Ah, perdona, que te interesa más Gandía. Pues ahí anda, el pachuchillo, el hombre. ¿Está vivo? Bien. Está en Nairobi. Raquel Murillo, queda usted detenida por los delitos de pertenencia a banda armada, secuestro, atentado a la autoridad y contra las instituciones del Estado. Ah, ok, ya oficialmente. Tiene este derecho a guardar silencio. Tiene derecho a buscarse un abogado asignado por usted. Ahí está. Esa. Sí. Que emoción, que estoy emocionada. Emocionada esta escena. Que eso me decía, esta gente es muy civilizada, ya. Ella habría tumbado a esos policías. El tipo está dando es el tipo corazón. Tipo rockstar. Ah. Yo espero que esto no sea el final de Alicia. Con Chelsea y ya me encanta. También. Ok. Ya están trasladando. A ver, profesor, ¿cuál es el plan? Creo que fijo nos los muestran en el otro episodio. Sí, probablemente, tienes razón. ¿Ah? Sí. Ya las cosas están volviéndose a poner como que en orden. Así es. Wow. Qué emocionante este final del episodio. O sea, yo sé que nosotros hemos hablado mucho como de esa escena de la gente de afuera de la carpa y eso, que no estamos tan de acuerdo con ellos, pero igual me emocionó como ver eso, porque era la forma de Lisboa saber que estaba a salvo y que ellos la estaban viendo y estaban y que iba a estar bien. Ese fue el mensaje sí. Del profesor. Bueno, la cosa es que ahorita sí, ¿no? Porque en estos momentos ahí sí, sal, ve y sal. Yo antes no estaba muy de acuerdo porque, bueno, o sea, yo sé que tú puedes estar muy en contra de la policía, pero al final del día esta gente está como que... son medio terroristas, ¿no? Si lo ves de un lado. Claro. Pero ahora que lo que están, la verdad, haciendo es revelando estos secretos para tratar de cambiar el sistema o de mejorar la cosa. Obviamente, esos no son... Yo no creo mucho que esas sean las intenciones personales claro, del profesor. O sea, específicas, pero puede ser una consecuencia de... Ajá, una buena consecuencia de la cosa. Entonces, claro, este sí es el momento, ve... Exacto. Y aparte que bueno, estás viendo como a una, o sea, literalmente ahí mismo, pues como una de la gente en la que tú crees full y que apoyas todo su movimiento, entonces como hace mucha lógica que la gente como que se haya balanzado sobre ella. Yo lo que, la cosa que me pasó a mí es que me parece que en este capítulo la policía volvió a ser medio estúpida. Sí, y es algo que nos pasa mucho con esta serie en general. Sí, pero me parece que estaban siendo más inteligentes y en este momento de repente como que por alguna razón, o sea, ellos ya sabían que el profesor sabía que Lisboa estaba ahí. Exacto. Porque se los dijo y les dijo que tenía la grabación. ¿Por qué Carrizo inmediatamente no la metieron presa? Claro. ¿No? Si lo que era interrogarla, pues la puedes seguir interrogando de la misma manera, porque lo que estás haciendo es teniéndola, o sea, está sentada en la mesa. Exacto, o sea, literal. Entonces, podría estar sentada en una mesa de la cárcel. Exacto. Entonces, ahí me parece que fallaron completamente. Sí, de pana que sí, estoy full de acuerdo. Entonces, y no entiendo por qué. Y tienes razón, yo me confundí con la grabación del profesor porque cuando le disparan dicen
que fue hacemos que fue en defensa propia, no sé qué. Entonces, por alguna razón me confundí, pensé que era como que parte que el profesor no debió haber podido escuchar para saber que Lisboa estaba muerta, pero estaba viva, pero no, tienes razón, es parte para que disimular que sí la mataron. Y era como, exacto, y era como para decirle como que si sabía, no estaba armada y lo hicimos de todas formas, algo así, como para que le doliera burda. Sí. Pero sí, verdad que es súper bueno este episodio, o sea, ahora sí se movió como full. No entiendo entonces, o sea, algo falló obviamente de este nuevo plan o de esta nueva parte del plan, porque obviamente Gandía se suelta cuando ya lo tenían. ¿Y qué significa que entonces, ya no sé por qué no lo sedaron? Me decís de Tokio, ¿qué significa eso? Exacto, ¿qué significa eso entonces también? Porque el coche, de verdad que si mata a Tokio también me parece un poco así como, ¿es en serio? Sí, a menos que alguien se esté haciendo pasar por Gandía y sea alguien de la banda y como igual no se ve con él y lo hagan a él como decir, tener la llamada por voz, pero el que está arriba en la azotea es uno de ellos. Es lo único que me ocurre así que de pronto... Eso puede ser, Dara, tienes razón. Es lo único que se me ocurre y ojalá que sea, porque eso sería muy emocionante. Tienes razón, claro que puede ser. Es que no me hace sentido que habiéndolo capturado y todo el cuento, no lo ceden o no hagan lo suficiente como para mantenerlo quieto otra vez. Eso me encantaría, si de repente esa es la parte del plan. Aunque sí, no sé qué hacen sacando a una persona por la policía. Total, exacto. Pero entonces, uno nunca sabe. Me gusta esa teoría. Me encanta. Entonces, bueno, perdón chicos, ustedes están hablando de que Arturito es un personaje, o sea, en los comentarios nos están diciendo que Arturo es un personaje que es necesario, porque es un personaje que la gente odia, pero que hay que tenerlo. Pero la verdad, o sea, yo en sí, el personaje, ok, yo entiendo por qué tenerlo, pero me parece que la historia que le han dado esta temporada es innecesaria. Sí. Arturo siempre fue, o sea, Arturo era fastidioso, pero era porque era cobarde y no hacía nada él, y era como medio whiny, así como... Exacto, como siempre se quejaba de todo. Pero él no, de verdad, era una persona mala, vamos a estar claros. Exacto. Claro, ¿no? Exacto. Hacía cosas así como, bueno, eso de que se estaba acostando con Mónica y después no se quería hacer cargo de bebé, o sea, no era la persona más buena del mundo. Exacto, no era moralmente correcto, pero no era un asqueroso. No era un abusador. Exacto. Entonces, me parece que el switch fue como demasiado brusco. Sí, y como que también, entonces, y pierde también como el propósito del por qué él inicialmente, según lo que nos han vendido hasta ahora, él se había incorporado entonces a este atraco que era por su hijo y porque Mónica le diera una segunda oportunidad con su hijo, que claramente no va a pasar. Lo único que se me ocurre, que los que están haciéndolo así, es para que, porque entonces él ya está juntando a la gente y es la única forma para que la gente ya no lo siga a él, pero tú me estás queriendo decir que tú no pudiste buscar otra forma. Claro, para que él motivara a la gente. O no motivara, pero para que la gente perdiera, no lo siguiera más, porque hasta ahora lo estaban siguiendo y ahora empezaron a escuchar a la chama diciéndole que lo violó y tú le diste la cara a todo el mundo, así como... Eso, todo el mundo así como... Oh. Entonces... Pues sí, pero no seguro podrían haber encontrado otra forma de hacer eso, ¿verdad? De verdad que no... No sé, o sea, no es el personaje, no, es que... O si necesita un personaje que sea así como él, así que odia, crea otro. Exacto. Haz otra persona que ya está adentro. Con tantos rehenes. Exacto. Sí, estoy un poco triste de que llamas al episodio final y Manila de Pana no ha participado y para ser alguien que literalmente tiene toda esa trayectoria o trasfondo que nos metieron toda esta historia y que básicamente trajo también a los mineros estos que ahora están ayudando, como que me parece bien chimbo que en verdad la chama solamente esté ahí que, bueno, aquí con los rehenes, forever. No, bueno, yo me imagino. Tú debes tener razón, yo creo que vas a tener que hacer algo importante, porque... Tiene que haber algo que ella haga, porque no tiene sentido que nos hayan dado todo esto trasfondo para que no tenga ningún tipo de participación. Porque yo creo que ni siquiera sabe qué es lo que está pasando con Arturo, o sea... Ajá, exacto, ¿no? O sea, ni siquiera está pendiente de lo que está pasando. Ni siquiera está enterado de nada, entonces... Ajá, también, entonces eso también me estresa un poco, la verdad. Porque es como que es un personaje que se veía que podía ser chévere por toda la historia, me parece interesante, pero no sé, está ahí. Tal vez la revelaron muy tarde. Sí, yo creo. Tal vez lo hubieran hecho antes. Sí. Hasta la temporada pasada, pienso yo. Sí, pero nada, estoy muy emocionada por el último episodio. Todavía no puedo creer que ya falte un episodio porque es como que, ¿cómo van a resolver todo esto? Como siempre, como todas las temporadas, pero siempre lo hacen, entonces. Pero yo sí creo, yo no sé, yo ahora sí creo que en el último capítulo, o sea, sí cierran la cosa. Sí se ve como que estuvieran ya hartando los cabos. Yo también. Me emociona mucho. Eso me emociona. Porque de verdad estuve preocupada por un momento. Sí. Eso me emociona bastante y me emociona ver, o sea, me intriga ver, no solamente cómo salen, obviamente, pero
¿cómo van a seguir, no? Porque yo creo que eso de que ya estén cada uno en su lado, yo no estaba muy contentos ellos, o sea, hasta ellos mismos lo dijeron, así como que eso de las navidades de pasarlas solas, no, esas cosas, exacto. Yo creo que tal vez tienen que buscar una forma de que puedan estar juntos, por lo menos verse. Sí, exacto, totalmente. ¿Son ¿No familia? Se compran unas islas desiertas? O sea, cercanas. O en realidad, o sea, ellos estuvieron meses en ese monasterio. Y exacto. Nadie los encontró. Nadie estaban los... todos juntos. Ajá, exacto. Podrían irse a un monasterio. ¿Ya? Voy a hacer una de esas cosillas. Exacto, es verdad, estoy de acuerdo. Pero bueno, y nada, yo sí, yo necesito que a Gandía le pase algo bien feo. I'm sorry. Yo no puedo. Totalmente. Y de pana que fuerte Tokio, de verdad, que la pensó y funcionó y justo y ya ella sabía que los chicos estaban ahí, entonces como que bien, bien pensado el movimiento. Sí. A la final no tuvieron que hacer todas las cosas, pues porque exacto, él estaba, exacto. Estaba knockout. Sí. Pero sí, tiene, y tiene ese pedazo de... Por eso que tal vez tu teoría de que tal vez es uno de ellos, tal vez sí funciona, porque él está caminando normal. Ajá, exacto, y él está, sabemos que está lastimado la pierna, las espaldas, y tiene cuello, ese pedazo de... Ese, la mano no le funciona bien. Exacto. Entonces está como difícil que sea él, pues, a menos que sea, no sé, Hulk, una cosa así, un súper... Bueno, puede ser que se haya metido tanta morfina. Un súper espía, exacto, sí, bueno, es verdad. La morfina. No sé. Como Nairobi, Nairobi estaba regia. Sí. No, pero por lo menos necesitaba una silla. Bueno, es verdad. Sí, exacto, no tiene sentido. Yo espero que sea mi teoría. Ojalá, sería divertido. Sería divertido, sí. Pero nada, chicos, déjenos saber ustedes qué les está pareciendo este atraco y esta fue nuestra reacción al capítulo número 7 de la cuarta temporada de La Casa de Papel. Esperemos que les haya gustado. Nos pueden encontrar en Twitter, Instagram, Facebook y ahora también en Patreon, donde ya pueden ver el episodio número 8 de esta temporada. ¡Chao! ¡Bye!